es hora de despertar, la vida que tú vives no es tuya, está normal, te quitaron tu país, te de tu raíz, te conquistaron y eso es criminal, yeah. ahora amamos a que lo hizo, somos esclavos en su paraíso, aprender la verdad de la vida y regresar a Dios que nos hizo, hay que despertar a nuestra gente, esta es la hora que arrepiente, estamos cara a cara frente a frente, oye los profetas no te mienten. La estrategia comenzó, estamos vivos otro día de democracia. Tamo...

Israel unido en Cristo, no somos un grupo de odio, no estamos afiliados con ningún otro grupo israelita. Israel unido en Cristo es un movimiento no violento basado en la Biblia. No aprobamos ni apoyamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género. Aconsejamos que si alguno escuchará o conozca de algún complot para causar daños a cualquiera o quebrante las leyes de la tierra, debe contactar a las autoridades apropiadas para traer conocimiento de cualquier posible amenaza, como está escrito en Levítico capítulo 5, versículo 1. Hey, shalom Shalom Israel, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy oficial Isikara de Carolina del Norte, Iwasi Rally, a mi derecha. Soldado Manassés. Uh -huh. Y a mi izquierda. Soldado Cana, Bien. Oficial. Uh -huh. Y luego a, a su izquierda de él. Oficial Simeon. All right. So, la clase de hoy, ¿qué, qué es la tema de hoy, uh, Manessa? El amor de muchos se va a enfriar el amor de muchos se va a enfriar. Sí, so, muy, Señor. Muy frío. Bastante. Como dicen los, los novios que dicen en el mundo que la, el corazón es muy frío, so, no tienen amor para su, su mujer. Entonces uh -huh. so, Es lo mismo, es lo mismo, pero esto estamos hablando de, de Dios, de los mandamientos, de, del amor que deben de tener un hermano al otro el hermano y la Biblia da profecía de esas cosas. So vamos a Mateo 24 y vamos a empezar en el 5. Este es el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 5. Uh -huh. Porque vendrán muchos en mi nombre, so la Biblia da profecía que van a haber muchos en su nombre, ¿le? Diciendo, yo soy el Cristo, uh -huh. y a muchos engañarán. This is Matthew 24 and verse 5. Okay, léelo otra vez. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, uh -huh. y a muchos engañarán. So, por hoy vamos a hablar de, de tres diferentes tipos de gente que, que odian a, a, que, a, la, a los justos, a la gente que quieren seguir los mandamientos. Primero vamos a hablar uh, de los pastores, de la, la gente que está en el mundo, okay, los cristianos, los católicos, la gente religiosa. Y luego vamos a hablar de uh, hebreos o israelitas que tienen diferentes doctrinas. Ok. Y luego vamos a hablar de israelitas que eran parte del cuerpo de Cristo y luego se fueron del cuerpo de Cristo, del, del, el, de la iglesia. Ok. Eran parte de la iglesia, um, quebraron el pan, tomaron el vino y luego se fueron para atrás al mundo. Um, so, esos tres diferentes um, israelitas o. So vamos a leer versículo 5 otra vez otra vez este es el libro de san mateo capítulo 24 versículo 5 uh -huh. porque vendrán muchos en mi nombre uh -huh. diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán so yo quiero hablar de, de que de, de los dichos cristianos las re, la religiones estaban hechas para uh, para qué? para destruir los dichos latinos morenos e indios ustedes son los 12 tribus de israel So, cuando leemos la Biblia, aquí Cristo da profecía. Que va a haber un tiempo que uh, cristianos, gente que dicen que son como cristos, que creen en la Biblia, como Estados Unidos dicen, en Dios les doy uh, el honor, en el dólar. Ellos dicen que, que ellos son una nación de, de religión. Cuando ellos van a la, al corte, te agarran una Biblia y te dicen te que pones la mano encima de la Biblia. Porque ellos dicen que son cristianos. Pero mira lo que dice seis y oiréis de guerras y rumores de guerras. So, ahora Cristo está hablando del futuro, está diciendo que, que en esa época de las religiones va a haber, va a haber guerra. Hoy en día hay guerra en Ucrania, en Rusia. Ok, lee. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto sí tiene que pasar, porque la, la, la salvación no va a llegar hasta que qué la guerra mundial 3, hasta esas bombas nucleares, el fuego, porque Dios mató todo el mundo con agua, ¿ok? Nomás dejó ocho gente y luego ya va a venir con fuego la segunda vez, ¿le? Pero aún no es el fin, ¿Mm? porque se levantará nación contra nación. Y eso va a pasar, nación contra nación. ¿Una nación viene con qué? Con raza. So, necesitamos que aprender qué raza somos, porque la Biblia dice que nación va a ir contra nación, ¿ok? ¿Le? y reino contra reino y reino contra reino le y habrá pestes y eso va a pasar y eso ya pasó ok pestes uh, uh, cómo se llama bill gates está comprando todo la, el terreno y está poniéndole que GMOs en las naranjas en, en la fruta en la agua ok químicos le y hambres uh -huh. y terremotos y, en y, diferentes lugares y qué es la segunda palabra y terremotos no 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 Fa after famines y hambres y hambres y terremotos y en diferentes lugares okay eso también pasó en en, en hace unos unos meses unos meses so en Turkey pasó esos terremotos ok o en México yo también a mis mi mi familias de México so ellos dijeron que eso pasó en México eso está pasando más rápido más frecuente sí sí en, en, en todo el mundo eso mírale Oficial, oh. ¿qué pasó? No, no. Y en uh, Nueva York fue un terremoto. Y esos edificios son altos, altos en Nueva York. Hace como el 2011, yo creo. Uh -huh. Pero la gente se olvida de eso. Si un terremoto duro da a Nueva York, se acaba todo el otro 9-11. Ok, no, no, es, es buen punto porque la Biblia está hablando de terremotos. o El, el oficial enseñó un ejemplo en Nueva York. Eso, eso nunca pasa en Nueva York. Nunca escuché ni escuché ese, pero le. Versículo 8. Uh -huh. Y todo esto será principio de dolores. Ah, el principio, no es el fin. ¿Le? Entonces, os entregarán a tribulación uh -huh. y os matarán. So, eso también va a pasar. La Biblia está dando profecía. Cuando leemos la Biblia, la Biblia dice que, ¿qué? Dame Ecclesiastes 1 and I think it's 11. Nothing new under the sun. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer que no hay nada nuevo abajo del sol. Okay, porque lo que pasó en el tiempo antiguo, vamos a aprender que va a pasar otra vez. Este es el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 11. Uh -huh. No hay memoria de lo procedi procedido. Vete a 9, 9, 9, por favor. Versículo 9. Uh -huh. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Uh -huh. Y nada hay nuevo debajo del sol. So la Biblia está hablando que, que no hay nada nuevo abajo del sol. Hasta un bebé, cuando tú ves un bebé, tú vas a decir, oh, este bebé es nuevo. No, no, no. Este bebé es un espíritu que ya vivía antes. Ok. Por eso a veces los bebés actúan diferentes. Tú dices, ah, él, 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 él ya, ya estaba aquí en esta vida una vez. Porque qué? La Biblia habla de regeneration. Re la regeneración. Sí. So. Cuando aquí estamos leyendo versículo 9, está hablando de el hombre, el hombre, ¿ok? O, o, y el, el punto de saber que es un hombre brinca al 10. No, el 11, al 11. Versículo 11. Uh -huh. No hay memoria de lo que precedió. Viste, no hay memoria. La persona que se puede recordar, ¿ok? Está hablando de un humano, de una persona, una mujer o un hombre, ¿ok? Lee. Ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. So, cuando, cuando tú lees en la Biblia, hay muchos ejemplos, ¿ok? Y no vamos a hablar de ese tema hoy, ese tema es muy pesado. Pero hay clases, y, y la, no sé si hay en español, pero si no hay en español lo vamos a hacer también. Pero cuando lees en la Biblia, hay gente que, que llegó para atrás al mundo y no, no sabía que era es el, el pasado, no sabía su nombre en el pasado, como Juan el Baptista. Cuando es el Nuevo Testamento, Juan el Baptista, él dijo, yo, yo no soy, yo no soy Elías. Vamos a, vamos a enseñarle a, a la gente. Dame Mateo 11. Ah, nomás un ejemplo, nomás un ejemplo a la gente. Dame 11 y 12, por favor. Este es el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mm. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, uh -huh. el reino de los cielos sufre violencia. Eso está, no está hablando de eh, a los ángeles y, y como los cristianos dicen que, que allá hay un cielo donde están todos los angel, angelitos. El, el reino de Dios está hablando de la gente de Dios. Ellos sufren, ¿qué? ¿Otra vez? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, uh -huh. el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Eso está hablando de que los romanos están, están, están haciendo cosas malas contra quién? Israel. So, en el Nuevo Testamento sabemos que los israelitas estaban en esclavitud abajo de los romanos, ¿ok? Lee. Y los violentos lo arrebatan. Y los violentos está hablando de los romanos. ¿Qué hacen? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ajá, eso está hablando de Juan, pero dice que sufren violencia, ¿le? Y los violentos lo arrebatan. Lo arrebatan, ¿le? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ok, so el viejo testamento hasta el tiempo de Juan está hablando de, de las épocas, las épocas. So, esos son diferentes tipos de israelitas en diferentes épocas. Cuando, cuando um, Isaías estaba vivo o Jeremías estaba vivo, había vi diferentes espíritus en ese tiempo, pero esos mismos espíritus llegaron después. ¿okay? Y vamos a, vamos a con versículos, con preceptos, vamos a enseñar estas cosas. Que hoy en día lo que vemos en las calles, que un cristiano odia a un israelita por enseñando la Biblia, que Cristo es negro un israelita de otro campamento odia a un israelita que enseña que nomás una esposa. Esas cosas ya estaban pasando en, el, en, el, en, el, en la Biblia. Odio uno contra otro. ¿okay? Porque ellos, la gente que creían en Cristo eran los enemigos. Porque el mundo se, se ama al otro. ¿okay? Pero cuando tú eres justo, el mundo no te va a amar. Eso ¿okay? mira, lee aquí. Versículo 14. Uh -huh. Y si queréis recibirlo, y si tú que, que, que crees en la Biblia, Cristo dijo: si tú que crees en esta Biblia, ¿le? Él es aquel Elías. Él era Elías. Nomás no se sé recordó. Ok. Vamos a, vamos a Juan 1, 19. Y aquí son de preguntar. Nomás quiero enseñarle a la gente cuando le preguntaron. Ok. Este es el libro de Juan. Capítulo 1, versículo 19. Ah, vamos a 19 hasta 21. Sí, señor. Yeah. John 1, 19 through 21. Este es el testimonio de Juan uh -huh. cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Uh -huh. so, ¿Llegaron a preguntarle qué? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres, Juan? Confesó y negó, si no confesó. Yo no soy el Cristo. Entonces, él digo, yo no soy Cristo. Ok. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Eres Elías, pero Elías está en el Viejo Testamento. So, ¿por qué le preguntaron eso? Gente que sabía la ley, gente que sabía la Biblia. Porque la Biblia habla de esas cosas. Ya leímos en Eclesiastes 1 y, y 9 al 11 que, que, que ellos saben que cuando llegues para atrás. No sabes quién eres, no sabes las, las cosas del futuro ni el pasado. So, aquí estamos uh, llegando cuando le preguntaron a Juan el Bautista. Pero mira lo que dice. Dijo, no soy. Él dijo, yo no soy, yo no soy el uh, Elías. ¿Le? Eres tú el profeta. Uh -huh. Y él respondió, no. So, él le preguntaron dos veces, ¿eres Elías? Y él dijo, no. ¿Sabes por qué? Porque él no sabía, él no sabía. O so, llegamos para atrás al, al, al um, cuando, cuando leemos en la Biblia diferentes situaciones, cuando sabemos que alguien es alguien más, no es algo es, eh, ¿cómo se dice? Strange. Uh, extraño. Extraño que, que podemos leer esas cosas. Y luego llegó Cristo. El dijo Cristo, mira el, el hombre que de, de cortaron la cabeza, ese sí era Elías. Ok, So, el punto de eso es que en el futuro, como hoy en día, en 2023, que es miles de años después del tiempo de los romanos, de Cristo y los discípulos, que hoy en día estamos con los mismos espíritus en el mundo, con el, el, el mismo odio que odiaban a Cristo. Este mismo odio todavía está aquí en el mundo, nomás nosotros necesitamos que enseñarlo, dale luz con la Biblia, porque mucha gente no sabe que estamos viviendo las mismas cosas otra vez. Ok, eso vamos a un ejemplo. Uh, Apocalipsis 1 y 7, por favor. Otro ejemplo que en el futuro, este, eh, mira, esto no está hablando, esto está hablando de la Guerra Mundial 3, pero en el futuro la gente que estaba en el pasado van a estar vivos. Mira lo que dice aquí, Ap Apocalipsis 1 y 7. Este es el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Uh -huh. He aquí que viene con las nubes. Ok, este es Cristo, el, como, como Él se fue en las nubes, en Hechos 1 va a llegar igualmente. ¿Ok? ¿Le? Y todo ojo le verá. Y todo el ojo, toda la, toda la gente van a ver a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las, um, los carros o uh, las nubes de Cristo, las, los ángeles de Cristo son millones. Y, y cuando ellos van a llegar, van a invadir. ¿Cómo se dice? Invadir. Invade, invadir a, a todo el mundo, como en la película Independence Day. Así es. So ellos, eh, todo el mundo va, va a ver cuando llegue Cristo. Porque Cristo va a tener el, el, el ship más bonito. El UFO, como dicen los caucásticos, Los gringos. La nave, la nave espacial. ¿La, la, ¿la qué? Una nave espacial. La nave espacial, que ellos dicen. Porque ya sabemos que nomás es, es bíblico. es, es lo sí. que Los ángeles son los caros de los ángeles. Está, está bien. Pero mira, le, le cito otra vez es aquí que viene con las nubes uh -huh. y todo ojo le verá. Lee. Y los que le traspasaron. ¿Y la gente que, qué? Los que le traspasaron uh -huh. y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Eso es, eso es pesado porque toda la gente que, que lo mataron, la gente que le que pegaron en, en la cachete de Cristo y dijeron, profecita, ¿quién, quién te pegó? Esa gente va a estar vivo cuando llegue Cristo. Eso es, eso es muy poderoso porque mucha gente no cree en eso. Ellos creen que todos somos diferentes y que, que si, 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 a, si vamos a la iglesia los domingos y damos el dinero, el diezmo y creemos en Cristo blanquito, Cristo los va a llegar y, y dar besitos y vamos a ir al cielo con Él. Es lo que ellos dicen, pero la Biblia no habla de eso. Necesitamos que matar el odio que tenemos uno contra el otro. Por enseñando la Biblia. Dame Galatas 4.16. Vamos a enseñar el odio. Y esto, como te digo, ya sé que teníamos versículos, los vamos a sacar, pero nomás vamos a ir como el Espíritu dice. Dame Galatas 4, 16. El libro de Galatas, capítulo 4, versículo 16. ¿Me ha hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ah, dile otra vez, ¿qué dice? Galatas 4.16, me ha hecho, pues, vuestro enemigo por, por decirlos la verdad. ¿Te, ¿Te enojas con nosotros por decirlos la verdad? Te ¿Estás, estás, estás enojado con nosotros por enseñar que Cristo es negro? Eso pasa en la Biblia. En la Biblia está dando la profecía y está hablando de en esa época también la gente se enojaba porque ¿qué? enseñaban la verdad. Algo más que enseñaban, dame Jeremías 24, 28 y 8. Jeremías 28 y 8. Mira lo que enseñaban los profetas en diferentes épocas. ¿Por qué se enojaban con los profetas en la Biblia? Este es el libro de Jeremías, capítulo 28, versículo 8. Uh -huh. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti uh -huh. en tiempos pasados profetizaron guerra. Profetizaron qué? Guerra. guerra. Eso es lo que nosotros estamos enseñando en las calles, que va a haber una guerra, una guerra mundial 3. Y los cristianos dicen, no, no queremos escuchar eso. Queremos escuchar el diezmo, queremos escuchar uh, música y, y correr en, en, en la iglesia y comer a uh, puerco después que la iglesia se acabe. Pero no quieren escuchar la, la profecía de la guerra, de, la, de la, mater, la matadera que Dios va a hacer cuando llegue a, a, a los... A los, ¿cómo se dice? Los homosexuales, a la gente que tiene un Cristo blanco en la casa, a los hombres que dicen que, citamos, que te podemos tener tres mujeres. Ok, eso, esa gente que enseña doctrinas falsas, se van a morir con el Cristo. Pero la gente no quiere escuchar ese, ese mensaje. Ellos quieren puros besitos. Ok, le. Aflicción. Aflicción, le. Y pestilencia contra muchas tierras. Pestilencia. En esa época había diferentes pestilencias. En esta época, el COVID. Hay pestilencia. Nosotros vamos a predicar que, que los, los idomitas hicieron esa, ese virus. Así es. E, el tiempo en el pasado. Eso es, um, es lo que los profetas estaban haciendo. Estaban profesando contra las naciones. Léelo otra vez. Sí, Señor. Uh -huh. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti uh -huh. en tiempos pasados profetizaron guerra, uh -huh. aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Son muchas tierras. Contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y esto es algo bien bonito porque estamos en los hechos de los profetas. So vamos a Ecuador, vamos a, a Belice, vamos a a México, vamos a Cuba, vamos a África, a, a vamos al UK, vamos a Canadá. So, la Biblia dice que vamos a profecitar en muchas tierras. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a enseñar que Dios es la verdad, que esta palabra es la, la verdad. Pero hoy en día, cuando enseñamos la verdad, se enojan con nosotros. que so, le, le, le cogen odio a la verdad. Sí, sí. Por eso es que no le gustan los preceptos. Y, 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 luego, y luego en la Biblia no, no quede donde um, tiraban piedras a los profetas. Dame eso cuando Pablo. Yo voy a sacar algo, pero en, uh, en cuenta cuando Pablo lo, lo mataron y pensaron que estaba muerto a, a Pablo. Pero el punto que quiero sacar ahorita antes de eso es que la Biblia habla de que, que, que va a haber odio en este mundo. Ok. So, cuando leemos Mateo, vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Vamos a 5 y 44. Esto es para los cristianos. ¿eh? Lo siento que sacar, porque un cristiano no sabe lo que está hablando aquí. Pero lo siento que ganar, ok. Este es el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Ajá. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos. ¿Viste? El cristiano va a decir: Mira, si tu hermano te da una cachetada, saquela a la otra, otra, otra cachete. Eso no es lo que está hablando aquí. Ok, lee. Bendecir a los que os maldicen. Y si alguien te dice algo malo, tú, tú dices, oh, vas, Dios te va a bendecir. Lee. Hacer bien a los que os aborrecen. Y si alguien te aborrece, cómprale un carro. Cómprale de comer. Ok, lee. Dale unas rositas. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y mira, algo muy 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 pesado es que esta, este versículo lo usaron en esclavitud, los caucásticos, los, los gringos. Ellos dijeron, si yo te mato, yo violo a tu mujer, yo te yo te no te pago. Reza por mí. Dios Dios me mandó para mí. Prefiché así a uh, todos los cristianos usando este versículo para para los caucastiones. De esclava, tú, pero no para los hermanos de Israelita. So, tu, tu hermano de Israelita luchar o otra cosa. Puedes es, pelear con él, puedes pelear. Sí, pero cuando eh, en, tú sabes, Bishop, muchos videos en, like, en, en Cote, mm. like, una persona mata a otra persona, pero es Israelita. Y sí. la familia que era mata a la otra persona. Pero cuando los, los uh, policías. Mata gente de Israel es en brazos, o oh, otra sí, cosa. Sí, 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 pero es, es, es solo, solo este uh, oído para tu gente, no para otra gente o para los caucastiones que se ven en esclavitud Ok, ok. So, so, eh, eh, me gustó el punto, me gustó el punto. So, el punto? Cuando vamos a la, a la corte, dijo, dijo el soldado que, que nosotros vamos a, 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 a un, un, un latino, mata a un latino. Y quiere matar a, al, al hombre que mató a su, a su amigo, a su primo. Pero cuando un caucástico, un gringo, mata a nosotros, le queremos dar abrazos, le queremos dar besitos, te perdono. Sí, lo queremos perdonar. Sí, sí, y sí, oramos, sí. oramos por ellos y todo, pero no. Sí, pero... Pero, pero cuando pero, es un hermano, no, vamos a matarnos. Uno voy a, a matar a su mamá porque él me mató a mi hermano, yo voy a matar a su mamá. Eso es lo que hacemos. Eso so, es buen punto que, que, que sacaste ahí. Um, pero aquí, este versículo, Cristo está hablando de qué el enemigo de tu hermanos de tu gente, no los enemigos que van a ir en esclavitud, no los enemigos que Cristo dijo que en San Lucas que él iba, iba a venir a salvarnos de esos esa gente. O mira, te voy a explicar dos diferentes enemigos en la Biblia. Dame Deuteronomio 48. and then um, I want Saul and David being enemies. All right? Let's get that one first. Rami, 28. Mira, vamos a ver en la Biblia Dos diferentes tipos de enemigos. Cristo no está hablando de los gringos, de los caucásticos. Él está hablando de tu gente, de los dichos morenos, indios y, y latinos. Ustedes son hermanos y a veces van a ser enemigos, pero no, no se pueden odiar uno al otro. La Biblia dice que necesitamos que seguir este mandamiento, ¿ok? Lee. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 48. Uh -huh. Servirás, por tanto, a tus enemigos. ¿Vistes? La Biblia dice enemigos, pero este enemigo, este enemigo, te, Dios te va a enseñar quién es. ¿Le? Que enviaré Jehová contra ti. Uh -huh. Dios mandó a, a los enemigos. Estos enemigos están hablando de las otras naciones. ¿Le? Con hambre. Con hambre. Te dan la agua fina, el, el, el deer Park, te dan la comida, te dan el McDonald's. El Burger King te dan la, la el US Foods, ¿ok? Le y con sed y con sed, ¿le? Y con desnudez, y con la ropa, tu ropa hoy en día tú no la haces, ¿ok? Tu enemigo el chino, el árabe, el caucásico ahí usted hacen tu ropa, ¿le? Y con falta de todas las cosas y con falta de todas las cosas si tú quieres prender que hay un Dios si quieres saber a si te quieres ir con el árabe, si quieres el Cristo blanco vas con el gringo, si quieres el chinito vas al bura. Eso son con falta de todas las cosas, ¿le? Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Todo este enemigo te puso, te puso en esclavitud. El otro tipo de enemigo vamos a leerlo. Verse we're going to? Es el libro de prima Samuel capítulo Dieciocho, mm -hmm. versículo veintinueve. Ok, so vamos a veintinueve. Yeah. Sí, Señor. 1 18 y 29. Tuvo más temor de David mm -hmm. y fue su enemigo de David todos los días. ¿Esto era, era, era um, un rey? ¿Verdad que sí? ¿Era el rey de Israel? y luego David era también iba a ser el rey de Israel pero que eh, ellos eran enemigos enemigos pero que cuando leemos la historia él no mató David no mató a Saúl él no lo mató podía matarlo I don't know if got that verse got the verse where he gave him the garment he was like you go here's garment pero cuando leemos la Biblia él no le dio él, él no él sabía que era el enemigo y, y, pero no lo mató, no no lo abusó, okay, no no le dio cachetadas cuando lo vio en la calle, okay. Pero hoy en día los cristianos los, los los quieren dar balazos a nosotros. Los, yo, yo vi un video que los, eh, ponen una pistola a los profetas, sí. okay, y eran 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 niños que nosotros llegamos a enseñar la Biblia y llegaron con pistolas al lado de ellos y hablando de que salte de mis calles. Oficial, había otro video que ellos empezaron a, a darnos golpe. Mm -hmm. Era un grupo de, de, de cristianos. cristianos, eran mujeres. Mujeres, cristianos. Y, había, y estaba, y estaba el, el, el Señor y sacó el arma. ¿Usted no se acuerda de ese video? Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Pero el punto es: y no vamos a sacar nombres, no vamos a sacar nombres, nomás, nomás ejemplos. Okay? Pero eso pasa. que no, En la Biblia, en, uh, ¿did you ever find the one of Paul? Yeah, get the one with Paul was stoned. Mira, vamos a enseñarte un ejemplo de, de lo cuando llegan gente que odia la verdad, ¿qué hacen? El libro de Hechos capítulo 14, versículo 19. Ah, so this is Acts 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía mm. y de Iconio que pers persuadieron a la multitud mm. y habiendo apedrado pedra, apedrados con con qué con pierdas? te están pegando a quién a Pablo a Pablo ok sí. él, él los, los los israelitas que están en estas religiones ellos usan las cartas de Pablo pero están haciendo lo mismo que esta gente le hicieron a Pablo ¿Cómo qué, qué tipo de, de hipocresía es eso? que ellos usan las cartas de Pablo las letras de Pablo y luego ellos tratan de matar igualmente a los profetas que enseñan la, 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 el entendimiento, entendimiento de Pablo correctamente. Ellos quieren apedrearlos uh, a nosotros, matarnos a nosotros, como hicieron aquí. ¿eh? Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, mm -hmm. pensando que estaba muerto. Pensando que lo, lo golpearon tanto. Que ellos pensaron que estaba muerto Pablo. Esto es el odio que nosotros necesitamos que a, a enseñar contra. Necesitamos que enseñarte que no debes de a, a odiar a tu, a tu prójimo, a tu hermano. Ok. Y tu hermano no es toda la gente del mundo. Ok. Vamos al versículo que dice no, que amamos el, el levítico, de amar a tu hermano. Y luego vamos a enseñarle que el hermano es el hebreo. Uh, levítico 19. Come on, let's get the basics. So, esto es para tu, ustedes que son religiosos. ¿Por qué odias cuando nosotros enseñamos que estamos abajo de la ley de, de, de seguir los mandamientos? No estamos abajo de la ley de sacrificio, pero estamos abajo de la ley de los mandamientos. Cristo los dio la gracia, pero, pero ya necesitamos que matar animales para los sacrificios, pero Cristo es el sacrificio, pero todavía necesitamos que seguir todos los mandamientos. Ok, no podemos matar. Si estamos que celebrar el sábado, el día séptimo, no el domingo. Y ¿Sí? so, cuando nosotros predicamos eso, te enojas con nosotros porque tú vas a celebrar el día del sol, el día del domingo. So, mira lo que dice aquí: le. Este es el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17. Ah. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. A tu hermano en tu corazón. So, ese hermano le. Razonarás. Con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ok, so vas a corregir a tu hermano. Si tú ves a un, un, un hombre besando a otro hombre, te vas a dar la ley. Puedes ir al Viejo Testamento o también puedes ir a las cartas de Pablo, 1 Corintios 6 y 9. Que había, esa gente no va a llegar al reino de Dios. Un hombre con un hombre no va a llegar al reino de Dios. Puedo usar Pablo o puedo usar el, el libro de Moisés. Pero Pablo estaba dando ejemplo del libro de Moisés. Exacto. Es lo mismo, el viejo testamento el nuevo testamento habla de lo mismo, siguiendo los mandamientos de Dios para llegar al reino de Dios. So aquí dice que él el otra vez. No aborrecerás a tu hermano en mm -hmm. tu corazón. No odies a tu hermano. So ahora vamos a un versículo que explica si está hablando del cristiano chino o el cristiano uh, japonés o el cristiano árabe o si está hablando de un cristiano que es dicho negro, latino o indio. Cuando un latino o un moreno llega conmigo, yo le explico que él es israelita. Yo, yo, yo no le digo eso a los, a los movitas, a los chinos. Yo no le digo eso a los, a los árabes, a los ismalitas. Cuando yo veo a mi hermano, yo le trato de enseñar esta Biblia. ¿Ok? Y luego vamos a leer esto. Uh, dame de Deuteronomio 15 y 12. Esto es un precept, un precepto de quién es tu hermano, ¿ok? 15 y 12. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano, tu el, hermano hebreo o hebrea, ¿viste? Hebreo o hebrea. Están hablando de hombre o mujer que es de tu raza, de tu sangre. So tu el enemigo también puede ser una persona de tu sangre. El enemigo en Deuteronomio 28:48 está hablando de el enemigo de otra raza, de otra sangre. Ok. Y, y dice enemigos porque está hablando de otras sangres: chinos, árabes, japoneses, uh, hawaiians. Uh, no sé cómo decir hawaiians, pero esa, la gente de las islas. Ok. Como como uh, Pacquiao. Yo creo que Pacquiao también maybe se, es, es Ifraín, pero porque pelea bien bueno. Pero uh, había mucha esclavitud de, del tribu de Israel allá en el, en el Philippines. Pero um, esa, la gente de los Philippines no son israelitas. Ok, pero hay, hay israelitas que se fueron allá. Pero nosotros vamos a predicar esta palabra en todas partes. Y si te enojas, te vas a enojar. Pero estás haciendo en la voluntad de Satanás. Sí, sí. Pero nosotros queremos enseñar la verdad. Ahora, ahora, ahora vamos a, para atrás a Mateo. Quiero ganar el punto. Otra vez, más quiero Mateo, que era 5:44, y vamos a leer la ley para ustedes, dichos cristianos que no saben por qué, por qué dice Cristo esto. Este es el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrujan y os persigue. persiguen. So mira, mira, da, está hablando del enemigo de tu raza. Vamos a dar un ejemplo. Dame Éxodo 23, 4 y 5. Vamos para atrás a la ley. So Cristo está hablando de la ley. Okay, no está hablando de la ley de sacrificio, está hablando de los mandamientos, la ley. Okay, este es el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 4. Uh -huh. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno aviado. vuelve a llevárselo si vienes al asno del que te aborrece caído debajo de ¿Viste? el hombre que te aborrece o la mujer que te aborrece esa persona te odia pero tiene la misma sangre de ti es israelita okay, le caído debajo de su carga uh -huh. le dejarás sin ayuda es como es como así mira es como así me enojo con manesa y, 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 y oh, los tres de nosotros nos, nos enojamos con Manesa. Y estamos, estamos en un carro nosotros tres. Y vemos a Manesa y tiene una, una llanta explotada. Y, y estamos llegando al sábado, pero está como 10 minutos del sábado él. Y nosotros decimos: ah, no, debemos ayudar a ese hombre. Ja, ese hombre ah, que se queda ahí. Eso es odio. Eso es odiar a tu prójimo, a tu hermano. Entonces nosotros debemos que ayudarle ayudar a tu, a, a tu enemigo, porque es, es nuestro enemigo, porque maybe, maybe se enojó con nosotros y te llamó, los llamó mujer y, y te odio y ya no quiero hablar contigo, pero nosotros tranquilos, estamos manejando, lo vemos en la calle, al lado de la calle, con una llanta explotada. ¿Cómo no debemos ayudar a los hermanos? ¿Es, es mi hermano. Los sí. no es como como te estaba diciendo cuando fui a Gastonia, fui a, fui a ver a, a los líderes allá. Y vimos, uh, estamos en un círculo, estamos hablando de los hermanos. Y, y fuimos a Marcos 4, hablamos de los cuatro diferentes israelitas, ¿ok? Pero yo le dije, yo le pregunté a todos los hermanos, ¿qué es la razón más grande que los, los hombres y las mujeres se van de la verdad? Y ellos dijo, oh, es una buena pregunta. Y yo dije, es porque no se ven como hermanos. So, y, y cuando tú corriges a un, una persona que tú crees que nomás estás en un edificio. Y que él se sienta allá y tú te sientes acá. No, si él te corrige tú te corriges a él, él no, se, él no te va a ver como familia, o él se enoja y se va. Y ya no viene para atrás a la escuela, ya no viene para atrás al sábado, y ya no quiere seguir ningún mandamiento porque se enojó contigo. Pero si te ve como tío, se si te ve como hermano, ¿cuántas veces, Manesa? Y te voy a preguntar a los tres, ¿cuántas veces te peleaste con familia y todavía los vistes el, el día del pavo? El día de Santa Claus. Casi siempre. Casi siempre, ¿verdad que sí? Ok, Akanai, ¿cuántas veces te peleas con, con tu hermana o con, con con alguien de que era tu familia y luego los vistes en un cookout, los vistes cocinando afuera? Siempre. Siempre, ¿verdad que sí? Pero en esta verdad, y Simón, si me hace que tú con cocinas toda la, tienes un hospitality de, de Simeón. Okay. Eh, eh, te mata un pollo, está como la mujer en la uh, rush hour. ¿Polito? Uh, Listo para dar un pollo para, para los hermanos, que Sí. Pero el punto es que, que con, cuántas veces tú te enojas con familia en, en Santo Domingo, lo que sea, y, y luego los visitas y los ves y abrazo la próxima mes, semana, año. ¿Cuántas veces, mi hermano? Muchas. Muchas veces, que Sí. Pero uno un hombre en esta verdad... Se enoja con una, otro hombre en la cocina porque trabajan en la cocina o en, en la uh, security Se enojan con, con otro hermano y dicen, el, 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 el bishop Mateo, él, él no vale nada. Ya me voy a ir de, de, de la escuela. O oh, oh, los, 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 los captains y los, los oficiales, ellos no son mis hermanos. Porque se enojaron con un hombre en la escuela donde ellos van. Y el, el bishop, lo no, mismo, el, el no, él no sabe a ese hombre. Él, ese hombre tiene dos años en la verdad y se enoja se enoja un hermano con ese hombre y luego dice que se olviden de mí, de esa, esa, esa escuela y todas las escuelas de, de IYC, de Israel unido en Cristo. Eso eso es, ¿cómo se dice? Es, es, es terrible ver esas cosas, que en el mundo tu mamá y tu hermano se enojan contigo o te dan unas cachetadas o una, un, un, un hermano grande te da un golpe. Y, y un, un ojo morado, y el próximo día estás comiendo con él, jugando con él. Pero en esta verdad no puedes hacer eso. Tienes algo simio, yeah. no por eso la, la Biblia dice como um, que en mal es Hay que hacer como los niños chiquitos que ellos pueden enojarse, pueden pelear, pero dos do minutos ahorita son los mejores amigos. Se olvidan eso, son no, no puede tener esa. Um, esa maldad a tu prójimo tiene que mejor corregir tu prójimo el oficial me, coraje, me, cor, me, cor, uh, me da la corrección a I correction. corrección corrección a todo el tiempo pero y a veces no me gusta pero yo veo que necesitaba eso me entiende y ahorita estamos cómo se dice comiendo un pollo junto cualquier cosa y así to son todos los hermanos porque si usted amas a tu hermano, no va a dejar que peque, lo va a corregir. Exacto. Y como, y como niños en, en, la, en la maldad, vamos a dejar eso. Puede ser que no te guste la corrección, pero cuando usted vea que es. Give me that first Corinthians 14. 20. 14 20. So puede hacer que la corrección no te guste por, por un tiempo, pero cuando usted lo piensa en tu cerebro, el hermano está en el espíritu, yo necesitaba eso. Tiene que dejar eso, esos sentidos que, que el hermano no me quiere o. Porque es el demonio, es el Satanás en tu cabeza diciéndote cosas feas. ¿Lees eso. Este es el libro 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. So, no seáis niños. Le, leer otra vez, escúchame. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No seas niños como pensar, diciendo piense como un hombre para que crezca para hacer la, la obra del Señor. ¿Le? Si no. Ser niños en, mali en la malicia. En la malicia ser como los niños. Los niños pelean y juegan otra vez, como que si nada pasó. Ese es el punto. No, es, eso hey. es una cosa profunda porque. Eso bien interesante, oficial. Oh, nosotros, como estaba diciendo, oficial, Isaacar, en, en el mundo, nosotros nos enojábamos con la familia de nosotros y volvíamos para atrás. Pero aquí vemos las cosas diferentes, y no debe ser así. Porque aquí, cuando nos corrigen, eso es amor de verdad. Esa es una razón por qué nos están corrigiendo. Para nosotros mejorar quién somos, ¿verdad? So, eso es una cosa bien profunda. Sí, sí, so me gusta este versículo que sacaste. Porque mucha gente no sabe cómo, cómo amar a la gente cuando están enojados. Porque mucha gente hace cosas que, van a, que, que destruyen su alma. Porque ellos no saben cómo controlar su espíritu. Vamos a por Revios. No más que era un ejemplo. Un... Mira lo que dice aquí. Mm. Dime, dame Proverbs 16 y 32. Mira lo que dice Dios. So, la Biblia es un libro no, no, no tan no tan difícil para leer. Más es que la gente no quiere leer la Biblia. Quiere, quiere ir a un pastor que le va a dar, quitar el dinero y le va a dar a unas dos horas de, de, de dos versículos. Mentiras. Sí, mentiras por dos horas. Mira lo que dice aquí. Este es el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Uh -huh. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte uh -huh. y el que se enseñorea de su espíritu. Que, que toma una ciudad. So, una persona, una persona, la Biblia está explicando de una persona que sabe controlar su espíritu. Okay, una persona que sabe controlar su espíritu es mejor que una persona que puede, puede un hombre puede uh, conquistar to, todo Nueva York. Eso se oye como poderoso. Oh, ese hombre llega a Nueva York y conquista a toda la gente. Pero Dios dice que un hombre que sabe controlar su espíritu es mejor que él. Son nosotros como hermanos. Y, y que sabemos que somos israelitas. Y tenemos que aprender a amar a uno al otro. Ya sabemos que bíblicamente los cristianos los van a odiar. Porque ellos creen en, en el mundo. Ellos no son de Dios. Pero ahora vamos a agarrar al diferente tema. Vamos a hablar de un, un israelita que sabe que es israelita. Pero porque él no sabe, él no, él no enseña lo mismo que, que tú enseñas, Manesa. Él te va a odiar. Eso, eso también es malo. Porque la Biblia habla de eso, la Biblia habla de cómo, cómo hablar con tu prójimo, que o, o si lo ves enseñando la Biblia, no, no vas a llegar a, a, a pararte delante de él. Uh -huh. ¿Tú has visto eso, manera? Ah, ah, así es, dame a Santiago 2 y 8, porque si, hay, si un hermano está predicando a Cristo, eso es bueno para, para la Biblia, eso es bueno para el reino de los cielos, porque la, hay, hay que ser nuestra gente que somos la nación de Israel, ya no somos dominicanos. Mexicanos, colombianos, ¿me entiende? Somos la nación de Israel. So, si un hermano enseña que es Israel, toda la palabra es del Señor, déme ahí a otro lugar a enseñar que soy Israel. Porque mira, si usted está enseñando, si usted, si usted está en la esquina haciendo la obra del Señor, tú vas a querer que los hermanos te dejen hacer la obra y que hagan su obra en otro sitio, ¿no? ¿Verdad? Lee eso. Este es el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, Conforme a la escritura. Conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a tu prójimo como a ti mismo, va a respetar que tu prójimo está haciendo la obra del Señor. Tú vas a querer que tú que tu tú vas a creer que tu prójimo ponga sus tesoros en el, en el reino de los cielos, que haga la voluntad del Señor, que, que le enseñe a su, a su gente arrepentimiento. ¿Me Entiende, so, hay que amar a nuestros prójimos como, como uno mismo. Un hey, hey, buen precepto, buen dame a uh, Filipinas 1 y 15. Vamos a ver de, de cuando cuando tú ves un israelita que, que es de, de otro campamento, o si, o oh, maybe no, no tiene campamento, nomás tiene sus franjas y sabe que es israelita. Pero si yo lo veo, yo le digo shalom, yo digo paz, okay, Yo no debo decir porque él, él tiene diferentes colores. o o tiene doctrina diferente, no es mi gente. Él todavía es mi hermano en la Biblia, como dice la Biblia, si un hebreo o una mujer hebrea llega contigo, lo tienes que amar también. ¿Cómo no debo a decir shalom o paz a mi hermano que es israelita? ¿Ok? Lee. Este es el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Uh -huh. Algunos a la verdad, Predican a Cristo por envidia y contienda. Hay mucha gente, la Biblia está dando, de, 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 está dando un ejemplo, que hay gente que van a, a predicar la Biblia, pero por en, enviar y qué. Envidia y contienda. So, ellos no lo están haciendo por algo bueno. Ahí no está hablando de, buen, de cosas buenas, ¿le? Pero otros de buena voluntad. So, está hablando de diferentes tipos de, qué, de gente que saben que son israelitas. Hay un hombre que, que lo hace porque él cree en Cristo, él ama a Cristo, él ama los mandamientos y, y él enseña en las calles. Y luego hay uno que enseña en las calles y, y él lo más lo hace porque, oh, mira, ellos están ganando, oh, tiene muchas mujeres en su escuela, almina tienen un edificio, quiero hacerlo, yo también quiero hacer eso. Ok, pero no, eso eh, no lo debes de hacer por esas cosas, lo debes de hacer porque Cristo dijo que vayas a las calles y predica la palabra. Ok, lee. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Ok. Hay una gente que quiere, quiere hacer pleito. Le. No sinceramente. Eso no lo hacen sinceramente. Le. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ok. Le. Pero los otros por amor. Hay gente que lo hace por las cosas buenas, por amor. Le. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, so cuando alguien dice que están aquí por la defensa, pero lo están haciendo por una, un, un espíritu malo, ellos no pueden decir que lo están haciendo por defensa del, del evangelio, porque el evangelio es amor a tu prójimo. Ok, le que, pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, uh -huh. Cristo es anunciado. So, si lo están haciendo por algo malo, o lo están haciendo por lo bueno. La Biblia todavía está saliendo, que nosotros somos los doce tribus de Israel. So, nosotros estamos en las calles, vemos a otros campamentos. Es, hey, shalom, familia, ¿cómo están? Eh, los vamos a dejar en paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la ley de Dios. Sabemos cómo caminar como los hombres de Dios, como verdaderos hombres de Dios. ¿Ok? ¿Le? Y en esto me gozo. Uh -huh. Y me gozaré aún. Ok, pues, okay. So, so aquí nomás, nomás quería dar un ejemplo, que cuando nosotros... Uh, en Israel unido en Cristo, los líderes de nosotros enseña, ense, enseñamos que, como cómo ellos enseñan y nosotros también enseñamos, cómo caminar cuando estás en esta verdad. Como cuando tú ves a tus hermanos que tienen diferentes doctrinas, no, no, no son diferentes israelitas, son israelitas, tienen un tribu. Yeah, yo, uh, yo vi, mira, yo tengo un ejemplo. Yo, yo vi a, a, a un israelita de otro campamento en la. En Walmart, hace un, como unos dos meses. Y él habló de su familia, habló de la Pascua. Él me dijo que él va a celebrar la Pascua, creo que dos semanas antes que yo. Hablamos de eso, hablamos de la Pascua. Él, yo dije que, 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 que tenga buen tiempo en su Pascua. Él me dijo lo mismo a mí. Todo paz. Porque eso es bonito en los ojos de Dios. Pero él, él, no, él, él sabe que yo no predico a um, uh, doble mujer, tres mujeres. Y yo sabía que él hace eso. Pero yo no llegué allí completo. Yo lo vi en una tienda y solo mi hermano, ¿cómo estás? Él me vio mis franjas y, y, y él, yo vi sus franjas de él. Oh, ¿Cómo estás, mi hermano? Hey, oficial, es, es un buen ejemplo. Dame a, Pimel Pe, a Pedro 2 y 17. Ajá. Porque lo que usted acaba de decir, eso, eso es un buen ejemplo de esta escritura y ese es un buen ejemplo a nosotros. Esa es la manera de cómo uno se debe de llevar a todos nuestros hermanos. Porque la verdad es que no importa quién le enseñan. Algunas diferencias todavía son Israel, todavía son nuestros hermanos. Leme eso. Este es el libro de Primer Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrar a todos. Honrar a todos significa ten, tener, tener respeto al hermano. Algunas cosas son diferentes, pero todavía es nuestros hermanos. No le vamos a faltar respeto. Le amar a los hermanos. Además a los hermanos, porque aunque sea este hermano está creciendo en una manera porque no cree en, en la imagen de la bestia, en un Cristo blanquito, aunque sea el hermano no come celdo, so hay que, que respetar esa cosa. Él está buscando a Dios, ¿me entiende? Eso es todo. Oh, finish it out. Excuse me. Teme a Dios, honrar al rey. Y honrar al rey porque eso es escritura de Dios. Y um, oficial, otro uh -huh. punto, dame... Um, Hechos 23 y, y 12. Porque hay que tener cuidado también. Porque cuando uno está en la calle, están la, nuestras familias. Hay mucho odio. Hay mucha gente que tiene odio a su prójimo. So hay que tener mucho cuidado. Porque, eh, soldado, menester, estaba un ejemplo ahorita que la iglesia cristiana sacaron pistolas cuando los profetas estaban ahí. Estas son gente que dicen que quieren y aman a Dios. So, como leímos ahorita. Lo que pasó antes está pasando hoy. Leme eso. Este es el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se ju juramentaron. So, mira, estos eran judíos que, que tenían un complot. ¿Para qué? Lé. Y se juramentaron bajo maldición. Bajo maldición, ¿le? Diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Usted ve eso, no querían comer ni beber hasta que mataban a su hermano. Eso es odio, la Biblia no enseña odia a tu prójimo, pero usted ve así como usted ve los cristianos hoy, estaba nuestra gente en el tiempo de antes. O sea, hay que tener cuidado con nosotros, cómo hablamos con uno, nos, uh, cuando tú sales con tu familia. Porque todo el mundo no tiene el espíritu. Algunos te quieren hacer daños. Ese es el punto oficial. Hey, no, es, es ese, ese, ese mi garoto punto. Porque estamos hablando de nomás dos ejemplos. Pero hay otro ejemplo: Israelitas que eran parte del, del cuerpo de, de tu escuela. Y luego, y luego se van de tu escuela. Pero antes de llegar ahí, vamos a Pedro a uh, Pedros. Quiero un ejemplo. Quiero un ejemplo. Cuatro. Vamos a primero Pedros. Cuatro. Dame. 16 porque dijimos cristiano pero cuando yo hablo de cristiano aquí estamos hablando de religiones um, I see you guys got the picture of the, of the different religions all right let's put it up real quick for the people okay cuando estamos hablando de, de cristianos no estamos hablando de, de la palabra cristiana en la biblia que eran los discípulos estamos hablando de esto mira lo que es mira la let's Las religiones hechas de hombre. Uh -huh. So, este primero aquí en, el, uh, en la izquierda. All the way to the left, we got Father. Uh huh. El, el I don't know how to say that in Spanish. <laughs> Our translator is trying to trying to translate. <laughs> so, Herm Herm hermeneutics. Hermeneuticals. All right. Mm -hmm. ¿O ¿Qué es eso, Manessa? en español. Eso la no sé, señor. Hey, Let's uh, Google her, uh, the first word. Yeah, that one right there. Let's Google it. Si no sabe lo que es, estoy seguro que pate, es id pate. idolatría. <ríe> <¿Qué>? <ríe> Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. I mean, uh, Google real quick. De eso. Vamos a ver, vamos a ver, porque esa palabra no es una palabra uh, fácil para nosotros. ¿no? Ni la sabíamos cómo. Uh, Yo no friendly. sabía. <laughs> Oficial. And La Verdad dice precept and precept in La Biblia, pero en el mundo en Cristiano dice hermeneutics. hermeneutics. <laughs> <laughs> okay, so vamos a ver, vamos a ver. Uh, IT, you got that? Um, if you only can find it in English, it's fine. We'll translate. I don't know who left that phone. Hermeneautica. Uh -huh. All right, well, we need the definition of it, man. We need to know what it means. Just copy and paste just you know copy it, copy the word, copy the word and then or definition if you want it to pop up in Spanish. All right. So vamos a ver. Significado. Yeah, the first one. Significado. Right there, boo. It should tell us what it means. All right, scroll up, I mean zoom in. Dice? dice técnica o método de interpretación de textos. <laughs> wow. Como dijo uh, el canal, uh, dice que, que ellos dicen que es su interpretación de la Biblia. Este hombre enseñó cómo cambiar Cristo negro a blanco. Exacto. <laughs> Él, este hombre, hey, go back to the picture of the different types of, uh, we, you know, the religions. So Vamos a ver, vamos a ver. Okay, so este now now zoom into the dude's face, the, the guy yeah down go down. I mean I mean I say hombre. Oficial. Yo creo que tiene eh, un, un nombre, el nombre que tiene. Se ve como un bebé pero con una cara con un pelo de 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 viejo pero con una cara de, de dos años. El apellido que tiene yo creo que Amalek. Amalek, okay. He looks like it. He looks Amalek. <laughs> pero el punto es que este hombre dice. Mira, vamos, yo voy a hacer el que hace la, el versículo con versículo como yo digo. You, ok, so ahora I'll zoom out. I'll see. Let's get the next guy. Let's see what type of religion. En la religión de los Baptistas, 1608. Ok, este, en esa época los mexicanos, dominicanos, cubanos, nosotros lo estaban robando toda la riqueza de nuestras, nuestros países. Lo estaban dando religiones de un Cristo blanco. Okay, ahora el, proxi, el próximo, el the next the next uh, religion, Mormons, los, los Mormones. Mo ¿Los qué? <laughs> mormones, ¿sí? Mormones, yo no creo. quiero decir la otra palabra porque la otra <laughs> palabra es mala. Pero 1800 o 1830? Uh -huh. so, esta religión no es de Dios. Uh -huh. No es de los como Pablo dijo, sígueme a mí porque yo sigo a Cristo. So esta esta esto pasó miles de años después de él. Le ¿eh? I mean, the next one? Séptimo día de Adventista. Ah, 1863. Sí, esa es la iglesia Adventista. Muchos de nuestra gente está en esa iglesia también. Por eso, ellos, ellos dicen que podemos celebrar el sábado, ok, con chinos. Y, y cocinan cada sábado. Sí, y, pero ellos dicen, el, el, algo que me hace enojar más es que ellos quieren celebrar el día séptimo, el día de Dios pero como tú dijiste, sí, no oficial, no lo no lo siguen como dice Dios, pero lo siguen con otras naciones, dicen. Pero vamos a leerlo en la Biblia que eso es malo. Exodus 31 and uh what, 16. They showed them that that they're not supposed to do it with other nations. Yeah, you can hold it. Yeah. So mira, mira lo que dice aquí. Más quiero you keep that picture up, I see it fine. El libro de Éxodo capítulo 31, versículo 16. Ajá. Uh -huh. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, no los Moabitas, los chinitos, no los ismalitas, los árabes, no los gringos, los Idomitas. Si tú estás en una religión del séptimo día de adventista y estás y ves a tu a derecha, a tu izquierda y hay otra raza, otra sangre en tu en tu iglesia, estás en un culto, como ellos dicen a nosotros. <laughs> Ellos nos dicen a nosotros que estamos en un culto. Sí, así no, es. tú estás en una religión, un culto hecho de tu, de tu um, conquistador. Así es. Ahora, el, el, prójimo, el próximo, um, Jehová Witnesses. Testigo de Jehová. Testigo de Jehová, 1872. Yo vi muchos de esos en Selma, en Wilson, en diferentes partes de Carolina. Oficial. <laughs> ellos tienen a las mujeres enseñando. Oficial. Y mira, ellos tienen o tres días que decían que Cristo venía para atrás. Do, todavía no está aquí. ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué? Porque ellos no son los testigos. Sí. Vamos a leer ese en la Biblia en, en Isaiah. They're not the, they're not the witnesses. <laughs> So vamos a enseñar otra vez que ellos este, este uh, religión no es de Dios. ok El libro de Isaías capítulo 43 y versículo 10. Diez. Vosotros sois mis testigos, dice, oh, no. nosotros somos los testigos. Ok, ahora brinca al versículo 1. Versículo... ¿De quién, quién está hablando Isaías? Versículo 1. Uh -huh. Ahora, así dice, Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Oh Jacob, ¿le? ¿eh? Y formador tuyo, oh Israel. Israel, Jacob, su nombre se cambió a Israel. Oficialmente, es una bomba. Una bomba. Necesitamos <laughs> una bomba. <laughs> ¡Pum! Es que yo no tengo bombas aquí, pero el punto es que cuando nosotros leemos de Cristo o decimos acá en estas mesas, cristianos, cristianos, no estamos hablando de los verdaderos cristianos de la Biblia. Estamos hablando de, como empezamos en la clase, Mateo 24, que van a, ver, cinco, van a venir muchos en mi nombre diciendo que yo soy Cristo, yo soy cristiano esta gente van a engañar mucha gente? ¿Cuántas, uh, cuántas almas um, tienen estas religiones? Hay mucha gente que está uh, encerrado con estas creencias. No creen en el verdadero Cristo de la Biblia. Creen en que el Cristo caucástico que se ve como todos esos hombres, ¿ok? Ahora el, el próximo. Ese pentecostal. Ah, esa religión. El, el, el hey, vamos a celebrar casi ya va a llegar en la fiesta de Pentecostés y lo vamos a celebrar como dice Dios, ¿verdad que sí, así es con los es. pollos de Simeón. Así te va, va, va tres o cuatro de esos pollitos que tienes en la casa, pero lo vamos a celebrar bien. 1901, ok. Esta religión no es de Dios, ese día era un día de Dios. Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, Hechos 2. Vamos a leerlo en la Biblia ¿Cómo vas a hacer una religión con el nombre de un día de Dios? Este es el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 ¿Mm? Cuando llegó el día de Pentecostés No, la iglesia de los Pentecostales. Cuando llegó el día de Pentecostés O so, la gente no estaba llegando a un edificio allí Que se llamaba la iglesia de los santos de la Pentecostés Léelo otra vez cuando llegó el día de Pentecostés, estaban was. todos unánimes juntos. Mm -hmm. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, Bringa 5. ¿Qué, qué estaban haciendo? ¿Qué está, vamos a oh, ver si perdón. tenían iglesia, en una iglesia. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, Eje no, en una iglesia. Pentecostel. En Jerusalén. Fueron a la tierra de Dios. No fueron a un edificio donde dice Pentecostel. Era un día de Dios. So, no vas a poder creer o hacer una, una, un edificio y poner los santos cristianos de la Pentecostel. Eso no es de Dios. Okay? No puedes cambiar algo que Dios hizo a una religión. Pero 1901 ese hombre lo hizo. Ese hombre caucástico, gringo, enemigo de Dios. Pero hoy en día nosotros queremos creer en él. Ok, so, ahora vamos a agarrar del, uh, porque no tenemos tanto, tanto tiempo. Pero vamos a agarrar el, uh, el, el, el Pedro, el, el primer Pedro 4. Vamos a hablar de los verdaderos cristianos. Y luego, lo último tema de hoy es un israelita que está siguiendo los mandamientos contigo en tu escuela, en tu edificio. Uh, todos están uh, con el mismo espíritu, y luego Satanás entra en él y se va. Vamos a leer de ese tipo de, de israelita. Eso también pasa. Pero si tú tienes hermanos que te corrigen, que te aman, que te ayudan, tú vas a estar fuerte, como dice la Biblia en um, Ecclesiastes 4 y 9: Dos son mejor que uno. Ok, nosotros necesitamos que estar juntos y celebrar los días de Dios. Uh, congregate, ¿verdad que sí? Congregándose. 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 Ok, so léelo. Este es el libro del primer Pedro, capítulo 4, versículo 16. Uh -huh. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la causa de, por la casa de Dios. So, lo que va a pasar es la, la casa o los los israelitas van a sufrir. Por eso dijo Cristo en Mateo 24 y 5, que va a haber esas cosas. 5 para abajo, dijo que va a haber gente que va, los va a entregar a, a, a los uh, presidentes, a los gobiernos. Ok, lee. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ok, brinca aquí a 16 otra vez. Versículo 16. Uh -huh. Pero si alguno padece como cristiano. Okay, padece como o, o sufre como cristiano. Ahora dame un ejemplo. Dame Hechos 5, 41. Acts 5, 41 vamos a, vamos a un ejemplo. chapter 40. 40 to 41. Mira lo que le pasó a, a, a los profetas. Este es el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40. Estos eran cristianos. Estos eran los verdaderos cristianos. Ellos no tenían religiones, llegando a un edificio de los séptimo día de adventista o baptista o o pentecostal. Ellos eran israelitas de sangre. Pero mira lo que le pasaron a ellos. Y convinieron con él ¿Mm? y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Ah? Les intim, intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Ajá, ey, lo, los golpearon y le dijeron: No pueden hablar en el nombre de, de Cristo. Es lo mismo, no pueden hablar. Si Cristo es la ley, hecho carne, nosotros no podemos hablar de la ley ya. Por eso los cristianos se enojan cuando nosotros hablamos de la ley, porque la ley todavía está aquí. Y, y ellos, ellos dicen que creen en Cristo, pero nosotros hablamos de Cristo, se enojan con nosotros. Oficial, ¿Ah? ellos quieren que nosotros dejemos, dejemos de hablar de Cristo para que ellos hablen de esos nombres que tenía ahí. Sí, esos seis hombres caucásticos. Sí. Ok, con un Cristo blanquito atrás de su casa o en su iglesia con una cruz. Pero mira 41. Y los pusieron en libertad. ¿Ah? Y ellos salieron de la presencia del concilio, uh -huh. gozosos de haber sido tenidos, por dignos de padecer a frente por causa del nombre. Soy estaban felices porque los golpearon en, en el nombre de Cristo. Va a haber un tiempo, Simeón y Cana y Manesa, que los van a los van a golpear, los, los van a traer adelante del de, de, de gobierno. Y vamos a leer, los vamos a a la, a la clase, Mateo 24. Let's go back to Mateo 24 and uh, let's finish reading it. Mateo 24, vamos para atrás a, al 9. Vamos al 9. Este es el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 9. Uh -huh. Entonces, os entregarán a tribulación. Y eso va a pasar. Van a agarrar a los verdaderos seguidores de Cristo. Los hombres que, que no, tienen, no tienen miedo de que de, de hablar de la Biblia, enseñar a guerra, enseñar que va a venir fuego a este mundo, que, que necesitamos que tener una esposa, Va a haber mucho odio contra esa gente, con esos hombres que predican la palabra. Le. Y os matarán. ¿Y qué van a hacer con nosotros? Y os matarán. Va a haber un tiempo que van a matar a los profetas, como mataron a todos los profetas en el, en el tiempo pasado. Ok, le. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y toda la, na, la gente del mundo te va a odiar. Por eso dicen que nosotros somos un, un hebreo negros de grupo de odio. Nosotros no, so, pues no somos nomás negros, somos latinos, morenos e indios. Así somos es. los 12 tribus de Israel. Pero ellos dicen, oh no, ellos son un grupo de negros de odio. Ok, eso no nomás es para hablar, a, hablar um, basura contra nosotros. Mentiras. Mentiras. Ok, le. Versículo 10. Mm -hmm. Muchos tropezarán entonces mm -hmm. y se entregarán unos a otros. Y, y luego se van a que un, un, un hombre va, va a ser un tra uh, trader. How you say trader. Traidor, uh, tra ¿verdad? traidor yeah. contra el otro hombre. Él va a decir: Ok, traicionar, ya, traicionar. Este hombre, este uh, el caucástico me va a agarrar a mí. Yo voy a decir: Ok, si mi vive en uh, aquí en, este, en esta tierra, a uh, 20 minutos de la escuela, ¿por qué? Porque uh, yo yo voy a tener miedo, dice la Biblia, porque yo voy a engañar a mi hermano. Pero la Biblia dice que necesitamos que tener fuerza. Dios es un hombre de guerra. Tenemos que saber que estamos en una guerra y va a pasar esas cosas, pero si si podemos estar fuertes hasta el fin, Dios lo va a dar el reino de Dios, ¿ok? Lee y unos a otros se aborrecerán. y se van a, o, a van a tener odio el uno al otro, ¿por qué? Porque hoy en día una, un hombre enseña otra cosa que el otro hombre, este 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 esta escuela odia a esta escuela, ¿por qué? Pero somos estamos en esclavitud con abajo del mismo romano. Pero tú, te, tú odias a tu hermano porque tu líder eh, no te está enseñando el amor de Cristo, el amor de, de, de amar a tu prójimo. Nosotros necesitamos que tener un líder, es Cristo. Oficial, okay. pero el problema es que ellos odian a Cristo. Sí. Están sí, sí. en Mateo 25 y 40. Ellos, ellos odian, a, odian a Cristo, ellos son la misma gente que oficial que leíste en la Apocalipsis 1 y 7. Esos son la misma gente que estaban ahí y van a ver Cristo otra vez. Lee eso. Este es el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando usted le hace odio a los hermanos, lo hace a Cristo. Cuando usted, cuando usted le hace maldad a un hermano, le hace la misma cosa a Cristo. Y, y, y no lo piensa. Y por eso la Biblia dice que la misma gente que odiaron a Cristo en Apocalipsis 1 y 7 que es lo mismo que odian a, lo, a los profetas hoy. Hey, buen, buen punto, buen punto. Dame primero Juan 4, 20. Y luego volvemos a Matthew 24. 1 John 4 and 20. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Porque hay mucho odio en, 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 en la comunidad. Okay? Primero la, la, el, el, los enemigos los matan a nosotros, pero luego uno al otro. ¿Por qué? porque no, no sabemos la ley de Dios. Queremos ir a la religión, pero no queremos aprender la ley. Necesitamos saber los mandamientos, ¿ok? Lee. Este es el libro de 1 Juan, capítulo 4, versículo 20. Uh -huh. Si alguno dice, yo amo a Dios. Muchas religiones, todas esas diferentes religiones, ellos, si tú vas a una iglesia así, tú dices, yo amo a Dios. Yo creo en Dios, yo tengo una relación con Dios, ¿ok? Le. Y aborrece a su hermano. Pero tú aborreces a tu hermano. Tú no, no sabes cómo corregirlo. La Biblia dice en el Levítico 19 que citas que no puedes odiar a tu prójimo, pero lo citas que corregir. O si no lo corriges, lo estás odiando. Tocitas citas que saber amar. Amar es diciendo: mira, ponte franjas. No puedes celebrar el domingo. Citas que celebrar el día de Dios, el séptimo día, el sábado. Citas que no cocinar, no comprar. Ok. Um, la Biblia habla de, de no ponerte pelo rubio, ¿ok? No puedes celebrar el día de Santa Claus, eso de, es idolatría, ¿ok? El día del pavo no es verdad. Necesitamos que enseñar esas cosas, pero no te puedes ofender en Cristo. En lo que, dijo la B, lo que dice la Biblia, no te puedes ofender. Por eso dijo Cristo eso, no te ofrendes en mí, ¿ok? ¿le? Es mentiroso. So, si tú dices que amas a Dios, pero no sabes cómo corregir a tu gente en las calles, o en tu propia casa, ¿le? Es mentiroso. Tú eres mentiroso, no amas a Dios, ¿le? Pues el que no ama a su hermano, uh -huh. a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tú no amas al, al, al latino en las calles que está vendiendo drogas y, y tú no le enseñas a él que la Biblia dice que no puedes vender drogas y que no puedes fumar droga, si tú no le enseñas a tus hijos que no pueden tener novio y novia, Tú odias a de esos niños. Tú necesitas que amar a tus hijos, enseñarle matrimonio, Hebreos um, de 13 y 4. Quitamos que enseñarle la ley a nuestra gente, pero si tú no lo haces, la Biblia dice que tú eres mentiroso. Brinca a primer Juan 2 y uh, 4, 3 y 4. We just want to show that, you know, sí, how, sí, do, you know how do we know that they're fake Christians? ¿Le? Este es el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. No, 1 primer, primer Juan 2, 3 y 4. Oh, ok. Chapter 2, 3. Yes, este es el libro de 1 Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en este sabemos que nosotros le conocemos. Eh, vamos a ver si conocemos o si sabemos quién es Dios. Si nos, porque para saber si alguien sabe Dios, si tienes que escuchar las palabras que salen de su boca cómo actúa, cómo se presenta ese hombre o esa mujer. Si esa mujer se, se viste como dice la Biblia, que ese hombre actúa como dice la Biblia. ¿Okay? Um, the aunt, no the the fue priest the verse was 1 John 2 3 y 4. All right? He quoted it wrong. 1 John chapter 2, verse 3 y 4. Read it again. Este es el libro de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sabemos si conocemos a Cristo. Si guardamos sus mandamientos. Si nosotros guardamos todos los mandamientos. Esto es del Nuevo Testamento. Y está hablando de todos los mandamientos del Viejo Testamento, del Apócrifo de este libro aquí. Okay. Y también del Nuevo Testamento. ¿Ok? Lee. Versículo 4. El que dice... El hombre o la mujer que está en una religión, que ellos uh, están, uh, están en idolatría o tienen un falso Cristo blanquito. Lee. Yo le conozco uh -huh. y no guarda sus mandamientos. Pero tú no guardas los mandamientos. Tú dices que estás abajo de la gracia, pero no guardas los mandamientos. ¿Ok, Le? El tal. Es mentiroso. Tú eres mentiroso. Tú no sabes la Biblia. No te enseñó tu madre bien, o tu abuelita o tu, o tu pastor. No te enseñó bien. ¿le? Y la verdad no está en él. Y Cristo es la verdad. La verdad que, que tú eres los doce tribus de Israel no está en ti. No te enseñan eso en la iglesia. Entonces, ¿Cómo tú vas a tener la verdad si ellos no te enseñan lo básico? ¿Quién es quién en la Biblia? ¿Cómo vas a leer un libro todos los domingos? y no sabes que los Moabitas son los chinos, que los Ishmaelitas son los árabes, que los uh, mexicanos son el tipo de isica que los puertorriqueños son Israel, ¿cómo lees la Biblia y no sabes cómo te llamabas en el tiempo de Cristo? En el tiempo de Cristo, Donald Trump se llamaba romano, los borricuas en el tiempo de Cristo se llamaban Israel, ¿okay? los, los mayas se llamaban Debulon en la Biblia, en el tiempo de Cristo. Nosotros estamos viviendo uh, um, épocas de la Biblia. Hoy en día todavía no llegó Cristo. So, nosotros tenemos nombres bíblicos, uh -huh. pero la, los cristianos, las religiones no te van a enseñar eso. Pero aquí en Israel Unido a Cristo puedes enseñar, a aprender la verdad, quién eres y cómo seguir los mandamientos para llegar a la vida eterna, ¿ok? Ahora vamos a, vamos a ver qué pasa si llegas a la escuela y dices ya no quiero ya no quiero seguir los mandamientos. Quiero ir para atrás al mundo. Okay, get that timothy the Titus one you wanted. No, let's go Matthew 24 real quick. Let's finish that one and then we're going to go to Titus 116. Okay? Go ahead. Mateo 24. Y vamos a acabar. Este es el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9. Uh -huh. Entonces os entregarán a tribulación Lee. y os matarán. Uh -huh. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. So ya sabemos que las otras naciones, los enemigos verdaderos, los van a odiar. ¿le? Muchos tropezarán entonces. Y luego también tu propia gente te van a odiar. ¿le? Y se entregarán unos a otros. Uh -huh. Y unos a otros se aborrecerán. Y se van a odiar. Le. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y en ese tiempo, como hoy en día, en 2023, van a haber muchos profetas falsos que no enseñan la Biblia como está escrita. Ellos no te enseñan Apocalipsis, que necesitamos que seguir los mandamientos. Um, hechos, que necesitamos que seguir los mandamientos. El Viejo Testamento, que necesitamos que seguir los mandamientos. Ellos nomás te quieren enseñar Dios ama. Dios es un Dios de amor. Dame tu, tu dinero, el diezmo. Dame Malachi, Malachi uh, 3 y 8. Ellos no te van a enseñar la verdad. Ok, Lee. Y engañarán a muchos. Y te van a engañar. Te van a engañar. ¿Por qué? Por tu dinero. Por los billetes que ellos ven en, en los ojos. Cuando te ven a ti. Le. Y por haberse multiplicado la maldad. Y porque hay mucha eh, pecado en el mundo. Uh, un niño puede cambiar su sexo. El, el hijo de, de, de Wayne Wade puede decir que él es mujer. Y, y se puede casar con un, 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 un niño, otro niño. Que dice que es mujer, también es mujer. Es, 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 es confusión. Hay mucho pecado en el mundo. Ok. Um, Le. El amor de muchos se enfriará. Ese es el punto de la clase. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque el mundo se está, se está ahogando en mentiras. Como en el Viejo Testamento. Cuando todo el mundo se ahogó con agua. En Las mentiras. Dame son uh, michael 2:11. The lies. Mira, te vamos a dar un ejemplo. ¿Por qué dije que, que se van a hundir en mentiras? Vamos a ver lo que dice la Biblia, lee. Este es el libro de Miqueas, capítulo 2, versículo 11. Uh -huh. si, alguno, si alguno andando con espíritu de falsedad. Ajá, el espíritu de mentiras que estamos caminando hoy en día. Nosotros los vemos, se ven, la gente se ve borracha en estas iglesias. Uh -huh. Se ven en estas calles, la gente en drogas, se ven borrachos. O si no están borrachos. Ok, le. Mintiere diciendo: mm -hmm. Yo te profetizaré de vino de y vino, de zira. De vino, Esa, ese mismo vino es en la, en las mentiras. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Let's get the, the dragon. Alright, let's hit the flood. So mira, 12. Apocalipsis 12 y vamos a 15. Ok. Ahora vamos a ver en los últimos días qué va a pasar. Por qué mucha gente se va de, la, de los mandamientos para atrás al mundo? ¿Qué está pasando? El odio del prójimo está pasando y luego Satanás te entra a, a, en ti y luego te vas de la congregación, ¿ok? Mira, te vamos a enseñar unos ejemplos, ¿le? Este es el libro Apocalipsis, capítulo 12, versículo 15 y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. So, el río está hablando de qué de cómo estamos diciendo de agua o del vino de las mentiras si tú pones una 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 cómo se dice una una verca y lo llenas de, 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 de vino ok un bebé todavía se puede ahogar. Sí. so el 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 dos uh, y 11 está hablando de qué de las mentiras que la gente se está ahogando hoy en día Hoy en día la gente no está buenos en el, cere en el cerebro. Ahora, ahora, dame, dame, nomás quería darle el ejemplo a la gente. ¿Quién es esta, um, esta por, uh, persona? Brinca 17. Versículo 17. Uh -huh. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ok, so el dragón, la Biblia habla de animales, de animales. El libro de Job 30. Y 29 dice que Job era hermano a dragones. So, el drago, un dragón está hablando de una raza, de otra raza. Esta raza está hablando del versículo 3, dice el dragón rojo. Es una raza roja. ¿Qué gente se pone roja cuando se enojan? Cuando, cuando están calientes, cuando todo, ellos tienen piel roja, son los idomitas los caucásticos, los gringos, ¿ok? So Dios está hablando de este hombre y mira lo que dice que está haciendo este hombre, ¿le? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. De ella, de los israelitas. ¿Y qué hace? ¿Qué, qué, qué gente? Vamos a ver si está hablando contra los cristianos, que son la gente de Dios, que son israelitas, que son morenos, latinos o indios, o si este hombre se va a enojar. Con la gente que está siguiendo a Cristo, como Pablo, que está siguiendo a Cristo, como los discípulos. Ok, lee. Los que guardan los mandamientos de Dios uh -huh. y tienen el testimonio de Jesucristo. So, el dragón se va a enojar con los israelitas. Se van a, se van a juntar todas las cabezas de este dragón y van a decir: Mira, estos israelitas son. ¿Son, uh, son peligroso? Um, peligroso. peligrosos? Peligrosos. Necesitamos que matar a esta gente. ¿Y sabes lo que dicen los cristianos? Uh, Juan 11, 47. Vamos a ver lo que dicen los cristianos. El, el idomita te quiere matar, el caucástico te quiere matar, el gringo te quiere matar, pero vamos a ver lo que dice uh, TD Jakes Craflo Dollar, um, los pastores gring, uh, mean, uh, latinos en Ecuador, los pastores en Belice, los pastores en México, los papás, lo, lo, las monjas. ¿Qué dicen a uh, john le 40, 40, 45? este es me... el libro de san juan capítulo 11 versículo 45 uh -huh. entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a maría uh -huh. y vieron lo que hizo jesús creyeron en él so, no no que toda la gente aborzó a, a toda la, la gente de cristo lo, 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 lo dijeron que no creían en él eso que dicen los cristianos, que mucha gente no creían en Cristo. Que, 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 él, They él, él, él. Sí, que él fue a su gente y no lo querían. Sí, sí. Él fue, ellos dicen una mentira porque no saben la Biblia. Pero aquí estamos leyendo que había israelitas que creían en él. ¿okay? le Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y vestí ¿Sí? so Vía israelitas que eran cristianos como India, que no creían en, en, en lo que decían los discípulos y que decían los, y, y que decían los uh, fariseos. So, llegaron a los fariseos ¿eh? y les dijeron lo que Jesús había hecho. Okay, so, okay. hoy en día los fariseos eh, también es la, la religión, porque los fariseos se enojaban con Cristo todas las veces. ¿Por qué las religiones se enojan con nosotros tantos? Porque ellos no están enseñando lo mismo que Cristo, ellos están enseñando hipocresía, como dice Mateo 23. Que eh, Cristo dijo: Escucha lo que dicen, pero no haces tus obras. Porque ellos dicen mucho, pero no hacen nada. Estas religiones dicen mucho, pero no hacen nada. Entonces, mira lo que dice: 20 a 47. Entonces, los principales sacerdotes mm. y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: so, Esta gente eran los que odiaban a Cristo. Estos son la gente que tenían dinero, que eran, eran líderes de escuelas, de congregaciones. Ok, lee. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es, es igual como nosotros. Hoy en día ves mujeres que tenían novio, 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 novio. Y hoy en día se están arrepentiendo y casándose con, con un hombre. siendo esposas. Yo vi, yo vi una mujer uh, cuando yo era joven en esta verdad. Yo vi una mujer que a ella nomás le gustaban las mujeres. Y luego se casó. Ya tiene como tres hijos con su esposo. Está, está, uh, es una esposa buena tiene su casa con su esposo, yo vi hombre con droga, que ya no fuma droga, cada día tenían uh, su cigarro, cada día estaban haciendo eso, su mota, y ya no lo hacen. Eso está hablando de arrepentirte, eso nos, es, esta, esta escuela es una escuela de medicina, la Biblia, nosotros enseñamos la Biblia, no lo que nosotros creemos, pero lo que está escrito en la Biblia, ok, lees. Si le dejamos así. Si yo siendo un cristiano, ¿ok? una persona con un edificio como como a uh, Justin y uh, ¿cómo se dice? ¿Quién más? Uh, no, no quiero un güerito, quiero uh, ¿Who's the one that be talking to, um he always wants to debate, but he didn't, we didn't pop up Gino Gino Jennings. No sé cómo decirlo en español, pero ese ese pa pastor o ese falso profeta nosotros llegamos a hablar con él y no se nunca se salió. Se dice Satanás en español. Sí, Satanás. Ok, Gino Gini es el Satanás. Pero, lee, 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 ¿qué, qué, ¿qué dice este hombre? O gente como ellos, que son religiosos, que son pastores, ¿qué dicen? Si le dejamos así. Si lo dejamos así. Todos o, creerán. A estos, o a estos israelitas que están uh, limpiando la comunidad físicamente con basura y todo eso, pero también con droga, también con el pecado de, de nuestra gente en la comunidad. Estamos limpiando la gente, ellos se están enojando con nosotros. ¿Y qué le dijeron a los fariseos? Todos creerán en él. Todos creerán en Cristo, porque estos hombres son Israel unido en Cristo, ¿Okay? mm -hmm. le Y vendrán los romanos. Y van, van a venir los gringos, los, los caucásticos, que los dieron a esta iglesia grande. Lee. Y destruirán nuestro lugar santo. <laughs> y los van a quitar a esta iglesia grande. El, el, el dinero que me pagan a, a 500 mil al año, 500 mil al año, eso es mucho dinero para un hombre. Por eso tiene, tiene aviones, por eso tiene carros uh, bien bonitos. Ese hombre, ok, lee. Pero hay gente en su iglesia que no tiene zapatos, ¿le? Y nuestra nación, Ajá. entonces, so, el punto, el punto, eso es, ese versículo me gustó mucho. Pero el punto es que estamos hablando de israelitas que están en, en las religiones. Esa gente también se enoja con nosotros. Las razas diferentes también se enoja con nosotros. Y luego pasa esto. Dame uh, First Timothy, uh, the one you wanted. Titus 1:16. Mira lo que dice aquí. Murmuring. The murmuring. ¿Did you say Jude? Yeah. Ok, Jude, my bad. Jude, 1 and 16. Yeah, sir. Let's get it. Este es el libro de Judas, capítulo 1, versículo 16. Uh -huh. Estos son murmurodes querellosos uh -huh. que andan según. Sus propios deseos. So hay, hay gente que se van a ir de esta verdad, de, de siguiendo los mandamientos y de, de uh, viniendo cada sábado a juntarte contigo, que tú estás siguiendo los mandamientos. Ok, la Biblia dice que estamos que estar juntos. Cristo los puso en esclavitud a nosotros y los va a salvar juntos. Ok, los puso juntos en esclavitud y también los va a rescatar juntos. Pero esta gente dice no. Yo no quiero seguir los mandamientos. A mí no me gusta cómo los líderes hacen esto. Yo no me, me gusta que las mujeres tengan que tener vestidos que son iguales, con el mismo color en la, en la escuela. Entonces se enojan. Ok, lee. Cuya boca mm -hmm. habla cosas infladas, mm -hmm. adulando a las personas para sacar provecho. So ellos, ellos, ellos son. Le, le, go to the top again, read murmurs. Estos son murmuradores. So, ellos hablan basura contra el, eh, eh, los líderes. Ellos dicen, no, 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 yo quiero, mira, hey, ¿por qué estás aquí en esta escuela? Yo, yo ya me voy a ir la próxima semana. Yo, yo quiero fumar droga. La, la droga no es mala. Dios la hizo. La, 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 la mota viene en árboles o en plantas. Son plantas también. Ellos dicen esas cosas. Let's get itching ears real quick. Um, vamos vamos a, a un ejemplo. Dame 2 4 y 3. Mira, vamos a leer lo que pasa. ¿Por qué mucha gente aprende Cristo y luego se va para atrás al mundo? Mira lo que dice. Este es el, el libro del segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Uh -huh. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí va a haber tiempo que es esos israelitas, porque Marcos 4 habla de diferentes tipos de israelitas. Y, y hay, hay unos que tienen uh, fruto, hay gente que están en, en las espinillas, hay uno que está en, en el, uh, el piso, en la stony ground, como piedras, ¿ok? Y esos hombres que empiezan a, a ver el uh, the lust, el, ¿cómo se dice lust? I just read it. En Corinthians, come on, man, In, you just read lust. me 2 Timothy 2.15, if you don't know. It. Come on, man, you got to have my back. lust second Timothy's I mean first what was it first Timothy 2:15 the lust of the world come on man First John 2:15 my bad First John 2:15 the lust of the world Mira mira lo que dice aquí 16 is the one that's going to but... uh -huh. say the word lust but Este es el libro de San Juan capítulo 2 versículo 15 Ajá uh -huh. haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo a todos. No 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 First John 2:15 You're not reading it right Somebody read it El libro de 1 Juan capítulo 2 versículo 15 uh -huh. No améis al mundo No ames al mundo Love the world. No ames al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que pasa a los israelitas que están siguiendo los mandamientos. Ellos empiezan a amar al mundo. Extrañan al, al, al baconator. Extrañan, extrañan al club. Extrañan el, el, la droga. Extrañan el dinero fácil de vender droga. Okay? De ir al, 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 al día de Santa Claus, al día de Pavo con su abuelita. Extrañan esas cosas. ¿Le? El, el amor del Padre no está en Él. Y si tú amas el mundo, el amor del de Dios y de Cristo no está en ti. ¿le? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Deseos, the lust. I'm firing my translator. Los deseos de la carne. Uh -huh. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Okay. Y, la, y la vanagloría okay. de la vida. So eso vamos. Go back to the scripture you had. Now that we know what lust is, okay. So la Biblia dice que los israelitas empiezan a qué, a tratar de ir para atrás al mundo, okay, porque ven algo que ellos quieren, okay. Lee. Este es el libro del segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y, y ellos no quieren la doctrina que la doctrina de Dios la doctrina de seguir los mandamientos, ¿ok? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cup Dilo otra vez. Concupiscencias. Esa palabra es difícil. <laughs> Pero el punto es, es uh, queriendo tu propio deseo. Eso está hablando de tus deseos. O so, cuando tú quieres algo tú vas a empezar a tratar de encontrar un hombre o una mujer que enseña la doctrina que tú estás tratando de escuchar, ¿ok? Tienes como son en las orejas. Oh, yo quiero escuchar que droga, que fumando mota es bueno. Ah, aquí hay un campamento donde enseñan que puedes fumar droga. Ob ¿Ah? uh, ¿Una escritura? Sí, sí, sí. Dame Isaías 30 y 10. Porque esto es lo que usted está diciendo, nuestra gente busca una, 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 su pecado, no quieren estar conforme a la Biblia. Este es el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 10. E empieza el versículo 9. Versículo 9. Porque este pueblo es rebelde. Nuestra gente son rebeldes, no quieren oír la palabra de Dios. ¿eh? Hijos mentirosos. Porque le enseña a nuestros hijos mentira, le. Hijos que no quisieron oír la ley de hasta, Jehová. Hasta este día no quieren oír la ley de Dios, le. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no los profetices lo recto. Ellos no quieren que los profetas profecían lo recto, lo que es derecho, lo que debe hacer, le. Decirnos cosas Halagüeñas, ellos quieren cosas halagüeñas. Le profetiza mentiras. Como profetiza mentiras, dime que puedo fumar, que está bien. No, eso no está en la Biblia. Dime que un hombre puede estar a tu nombre. No, no está en la Biblia. Por eso es lo que hace la iglesia. La iglesia profetiza en eso. Por eso es que no quieren a los hombres de Dios, a los profetas, porque vamos a proficiar las cosas rectas. La Biblia. Es luz luz eso es bueno. Eh, mira es, eh, mi, mi, cuando sacan versículos de ustedes los los, los perceptos se, me, se me meten en la cabeza mira dame primer corintios 11 y 18 porque lo que dijiste es, eh, 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 tenía fuerza ahora mira lo que dice de los estos israelitas que están en el en el cuerpo de cristo están en la, en, en la congregación y luego pasa esto, mira lo que dice la Biblia. Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18. Uh -huh. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Cuando lleguen a tu escuela o una iglesia, con la gente de Dios, porque la iglesia es la gente de Dios, ¿ok? Cuando les he hecho siete, ¿le? Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Hay divisiones. O so, la Biblia está predicando que qué. Que también en el futuro va a haber divisiones. En el tiempo de Pablo había divisiones, ¿le? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y va necesita que pasar. La Biblia dice que necesita que pasar esas cosas, ¿le? Para que se hagan manifiestos entre vosotros uh -huh. los que son aprobados. ¿Viste? Necesitamos que saber quién, quién son los malos y quién son los buenos. Que son gente que sí y que no ama a Cristo. Porque en una, en una escuela... Cita si que ver esas cosas. So, mira lo que dice aquí. Ahora vete a Hechos. Hechos. Y vamos a 20 y vamos a 29. Por favor. Mira lo que dice la, el libro de Hechos. Va a, explicar lo que por, va a explicar por qué llegan gente a, a una escuela donde enseña a Cristo, donde enseñamos los mandamientos y luego ellos empiezan a enseñar doctrinas falsas. La Biblia enseña todo. Vamos a sí, leer. Es. This is este, Acts 20 and 29. este es el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Uh -huh. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos paz Viste, falsos profetas, lobos. La Mateo Cristo estaba hablando de lobos también. Uh -huh. Ok, lee. Que no perdonarán al rebaño. A uh -huh. ellos, ellos, ellos no les importa qué gente se cae después de ellos. Ellos, ellos llegan a una, una escuela, a una congregación, dicen uh, cosas malas o, o no les gustan cómo pasan los mandamientos allí y ellos empiezan a, a murmurar. Murmur? Murmurar. Murmurar contra los líderes. ¿Ok? ¿Le? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Viste? De nosotros mismos, de la gente que está predicando lo mismo que yo. So va a haber gente, Manessa, um, um, Simeon, Canai um, uh, que tienen la, la camisa como nosotros y se van a ir de aquí y van a decir, mira, yo voy a hacer mi propia escuela. Yo voy a enseñar lo que yo quiero enseñar. Yo quiero seis mujeres, todos los hombres necesitan que tener seis mujeres, no siete mujeres, como dice Isaías 4. Todos los hombres de mi escuela van a necesitar que tener siete mujeres para entrar. Va a haber escuelas así, ¿Por qué? porque ellos, ellos tienen eso, um, este deseo en su corazón, uh -huh. en sus ojos, ¿ok? Lee. Para arrastrar así a los discípulos. Para que ellos saquen discípulos. Ellos van a, van a llegar atrás de la escuela y hey, ya no me gustan como, como todos tenemos camisa amorada. Yo, quiero, yo, yo no creo que esto es de Dios, porque si tenemos que vestirnos así. Y luego va a haber un, un hombre que no sabe nada, una mujer que no sabe nada. Sí, sí. Vamos a hacer un, un, otra escuela. Vamos a ir a, 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 otra, a, otro paí, a otro país y vamos a hacer una escuela diferente. Que tenemos camisas blancas. Pero te enojaste con las camisas amorradas, pero tú te vas a poner camisas todas blancas. Uh -huh. Es lo mismo. Nomás es que ellos no querían escuchar los mandamientos que, que nosotros estamos enseñando en, la, en las escuelas. Ok. So aquí nomás es un ejemplo que estamos leyendo la Biblia que la Biblia está explicando que va a haber gente que se va a ir de esta verdad. Dame dame a Mar, Mar, Marcos 4. Go to Mark. Let's just real quick este es el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 18. Mira, este es otro, estos son la gente que están en tu escuela o que están aprendiendo a Cristo como tú y luego el, el, el deseo del mundo los saca de la verdad le estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas el engaño de qué? de las riquezas mucha gente se va de la verdad por dinero ok por oh, yo estoy trabajando no puedo no puedo ir al sábado yo estoy trabajando no puedo no puedo celebrar el día de la, la pascua Estoy trabajando, no puedo, no puedo ir a, a, a juntarme con ustedes cuando van al parque como familia. ¿Le? Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y, 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 y mata la palabra. Esa cosa, el, el amando el mundo, mata la palabra. Porque Cristo dijo que no puede ser, servir a, a, al mundo y a Dios. No podemos hacer eso. Dale otro ejemplo, dame Mark 8 and 36. Marcos 8, 36. Mira lo que dice aquí. Este es el libro de San Marcos, capítulo 4, ocho 8, 8, y versículo 36. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? Eso es, eso es la pregunta que te estamos preguntando en esta clase. ¿Por, ¿Por qué vas a ganar todo lo que quieres en el mundo, pero cuando llegue Cristo te vas a morir? ¿Por qué quieres ser cristiano, católico, pentecostal, uh, séptimo día adventista? ¿Por qué quieres ser israelita que no sigue lo, lo que dijo Cristo? ¿Por qué quieres ser un, un, un parte de un, una iglesia donde no te están enseñando todos los mandamientos? ¿Ok? Y luego, y luego, garas, uh, o garas las mujeres, o garas el dinero, y luego cuando llegue Cristo te va a matar. ¿Por qué? Léelo otra vez. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? Mm -hmm. So, a, a, una, otro otro ejemplo eh, de un hermano, o una hermana que se va para atrás al, al mundo, es una persona que que sigue el mandamiento que vamos a leer aquí. Dame San Lucas 14 y 26. Luke 14:26. Mira lo que dice. Este es el libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Este mandamiento, la gente lo empieza a seguir cuando empieza a seguir los mandamientos. Mira. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Empieza a aborrecer al a, a padre que quiere celebrar su cumpleaños. ¿Ve? Y madre. Em, 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 empieza a aborrecer a la madre que quiere eh, a celebrar el día de las madres. Ok, no, no, no la trata mal, pero la corrige y le dice: Mira, mami, no podemos celebrar esos días. Ok, le y mujer, y mujer, le e hijos, uh -huh. y hermanos, y tus hijos. Mira, no puedes tener novia, no puedes tener novio, y luego tus hijos te odian a ti, pero tú nomás lo estás corrigiendo. Mucha gente empieza a seguir ese mandamiento, le y hermanas. Y aún también su propia vida Y tu propia vida Lo que tú hacías antes Ya los citas que aborrecer Si tú estabas en idolatría Lo citas que dejar Si estabas en una iglesia Ya no vayas a la iglesia Pero eso están haciendo los israelitas Y luego el amor del mundo Empieza a, 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 a comer en la conciencia de ese hombre y, O esa mujer Y luego dice No, yo, yo quiero ir para atrás con mi abuelita Yo quiero comer ese puerquito yo quiero, quiero bailar con esa mujer en el baile. Yo quiero tener a uh, seis mujeres. So, cuando eso pasa, ya el amor de Cristo ya no está en tu corazón. So, ya que eres el mundo y Cristo ya no está contigo. ¿Le? No puedes ser mi discípulo. Ajá. Tú no puedes ser el discípulo de Dios. So, dame Matthew 7. Mark, no, Mark 7. 21. Marcos 7, 21. Bien. Um, yeah. Este es el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Son Los malos pensamientos vienen de adentro del hombre. Sí, Marcos, uh, Ma Mateo 12, 43. Esto es, esto es algo que está adentro de los, de los corazones del hombre de san mateo capítulo 12 versículo 43 mira lo que dice no tenemos mucho tiempo le cuando el espíritu inmundo sale de un hombre o so, el, el espíritu malo que tenías en, en tu otra vida todavía estás vivo pero el hombre viejo el hombre que eras en el mundo ese lo mataste le Anda por lugares secos. Lo, 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 lo tiraste de tu cerebro. Él está yendo a otros espíritus tratando de buscarte otra vez. ¿le? Buscando reposo. Y él quiere encontrar otra gente que quiere pecar. Pero, ¿le? Y no los halla. Y no encuentra, ¿le? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Él quiere llegar para atrás a ti. Tú te limpiaste con la palabra de Dios. Tú te baptizaste con la palabra, como dice la Biblia. Cristo no bautizaba a la gente con agua físicamente, Él usaba la palabra. son esta verdad ya estás limpio, tu, tu conciencia, tu, tu corazón, y ese espíritu viene para atrás, Y cuando llega, la haya desocupada, la, la haya sin Cristo, la haya sin sabiduría, le, barrida y Adornada Ajá, lee, entonces va y toma con consigo otras siete espíritus. Él, él llega ahí a tu cabeza en tu corazón y dice: Mira, ja, este ya, ya, ya no está con, con, con Israel unido en Cristo o con esta escuela o con esta escuela que enseña los mandamientos. So, este hombre o esta mujer, él, él ya, ya dijo: Ya no quiero seguir los mandamientos. So, ese espíritu que tenía antes llega para atrás y qué dice otra vez: 45 entonces va y toma consigo otros siete espíritus pe peores que él, peores que él. ¿eh? Entrados, moran allí uh -huh. y el postel estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. So, por eso nosotros vemos en esta verdad que cuando tú sales de siguiendo los mandamientos, cuando tú vas para atrás al mundo, te pones peor empiezas a, a fumar drogas cuando tú no fumabas drogas empiezas a, a, a llegar a los profetas y hablar contra la Biblia cuando yo mira cuando yo estaba en el mundo yo no sabía la Biblia so, ¿cómo yo si yo me voy del, de la verdad la gente como yo que se, se va a la, si se, se va a la, si se va de la verdad ellos llegan para atrás y empiezan a, a hablar contra los profetas pero cuando yo estaba en el mundo yo no sabía mmm, que profetas existían yo uh -huh. so, cómo yo voy a hablar contra un profeta So yo no podía cometer ese pecado. Pero esta verdad, ya cuando me voy, si yo me voy de esta verdad, yo voy a saber que todavía ustedes están aquí. So, ¿Qué pasa conmigo? El espíritu del diablo se me entra y yo voy a llegar a la calle. Oh, canal no, no, no. Tú no estás enseñando la verdad. No, si estamos aquí, patas a la iglesia. Y eso es blasfemia. Así es. Eso no es de Dios. Okay, vamos a dar un ejemplo antes de, antes de irnos. Dame a uh, primer Pedro 5 y 8. Pedro 5 y 8. Y luego quiero, y luego you can give me Luke 22 and 3 and 4. You el give el, me Luke. El libro de Pedro, Pedro capítulo 5 y el versículo 8. Uh -huh. Pedro 5 y 8. Uh -huh. Sé sobrios y velar, uh -huh. porque vosotros, ave, vuestro adversario el diablo, Satanás, ¿sale? como león refugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Lee, ok, ahora, ahora, el, el diablo está a, a buscando, él está buscando quién, él puede matar y ponerlos para atrás al mundo, ok, como en las películas de, de zombies. Él quiere morder a alguien para infectarlo, para que él se vaya para atrás al mundo. Mira lo que dice San Lucas 22 y 3 y 4. Este es el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Ah, Satanás que caminó, mira. Judas, perdón, que caminó con Cristo. Cristo estaba enseñándole a este hombre. Era un discípulo, ¿le? Por sobrenombre Iscariote, uh -huh. el cual era uno del número de los doce. Uh -huh. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Él llegó con los enemigos de Cristo, porque lo, lo, ellos eran israelitas, pero todavía eran enemigos. Porque ellos no querían a Cristo, ellos aborrecían a Cristo. Pero Cristo dice en Mateo 5.44 ama a tu enemigo. Cristo sabía cómo amar a su, a su, a su hermano a Judas. Él le dio el dinero. Cristo dijo, mira, si yo le doy el dinero y, y si él es un hombre de Dios, se va a arrepentir de, de querer robar, de, que, de querer engañar a la gente con dinero. Con dinero. ¿Ok? ¿Le? Y con los jefes de la guardia, uh -huh. ¿de cómo se lo entregaría? So, so cómo va a entregar a Cristo. So um, Judas él engañó a Cristo, todos sabemos la historia. So este era un hombre que estaba en la verdad y, y un día Satanás llegó en él. Nosotros estamos que tener mucho cuidado, mucho cuidado de cómo caminamos en esta verdad. ¿Por qué? Porque Satanás está en cada esquina. Lo so, dice la Biblia el último versículo, let me get Ecclesiastes 4 again 9. Then get to read it. Pero, this is how we get, you know, we get protection from Satan. Mira lo que dice. El libro de Ecclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Le. mejores son dos que uno. Mejor son dos que uno. Lee. Porque tienen mejor paga de su trabajo. o so, si algo me pasa a mí, Simeón y eh, Manessa y, y Canaí si ustedes ven pecado, me necesitan que corregir. Yo no nomás porque soy uh, un oficial, tú no me puedes corregir. Eso no es de Dios. Tú me puedes corregir a mí, igual como yo te puedo corregir a ti. ¿Le? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si yo me caigo en un hoyo, tú me puedes sacar del el hoyo. Pero si, si yo estoy solito, no, nadie me puede sacar. Si Satanás me está mordiendo, me está tratando de sacar de esta verdad, tú me puedes sacar de, 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 la, de la boca de Satanás. Ok. Ahora brinca a dame 12. Versículo 12. Uh -huh. Y si alguno prevaleciere contra uno contra Satanás, dos le resistirán, dos es más mejor contra Satanás, ¿le? Y coldón de tres dobleces no se rompe pronto. Mites, nosotros cuatro estamos aquí peleando en esta verdad, es mejor que nomás yo solito. So nosotros nos necesitamos que ayudar. Con eso, uh, familia, ya son las 10, pero mira, ustedes pueden uh, seguirnos para más temas, más clases. Tenemos humo bíblico. Uh, nosotros somos Israel Unido en Cristo, Rally, IYC Rally. Um, tenemos IYC Puerto Rico, Ecuador, Cuba. Um, tenemos the Power Hour con el Deacon Joshua. Tenemos uh, muchas diferentes plataformas, TikTok, Twitter. puedes seguirnos. Puedes uh, escribirlos para diferentes temas que quieren escuchar ustedes, pero um, deje que Dios sea verdad. Póngase toda la armadura de Dios, como dice en Efesios 6. E e eso está hablando de los mandamientos. Si tú tienes los mandamientos puestos, Satanás no te puede morder, okay. So con eso, shalom, familia. Shalom.